Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias por suscribirse, dar like y hacer que estos canales crezcan, ¿no? Que seamos cada día más. Recuerden que pueden ampliar estas y otras información en mi página web, johnlevy.com. johnlevy.com, las noticias como son. Es la página web donde usted constantemente está 24/7, como se dice en la calle, como se dice popularmente, recibiendo las informaciones veraces y oportunas. También las noticias sin censura, las noticias que no se pueden poner en redes sociales porque la bloquean. Que tiro, que atraco, que accidente, que esto. Pues lo compartimos en nuestro grupo sin censura, tanto de WhatsApp y de Telegram, pero debe ser fuerte porque ahí no solamente se comparten noticias regulares, noticias de política, sino que también noticias sin censura. Así que vaya y suscríbase. Yo no me voy a cansar de criticar, no a este gobierno, a todos los gobiernos que no hagan las cosas bien. Pero como este es un canal de denuncias, vamos a estar hablando de las denuncias de los abusos de la policía. Veremos más adelante como un policía. Asumo yo que es un policía, la información que me dieron. Se cree un dios y con escopeta en mano amenaza a un conductor. Y no solamente eso, los abusos que se ven constantemente en República Dominicana porque tenemos una policía bruta, una policía que no funciona, una policía totalmente autoritaria que luego del ajusticiamiento de Trujillo todavía tiene esos pensamientos trujillistas que piensan que los policías son nuestros dueños y debemos vigilar eso y debemos estar conscientes. De vez en cuando es bueno ver que las autoridades hacen justicia con algunos casos y en este caso que vamos a citar se hizo justicia, pero más adelante seguiremos viendo cómo los abusos y la policía siempre está ligada de una manera u otra. Escuche esto, siempre está ligada de una manera u otra a los hechos delictivos en República Dominicana. Si no es que directamente le coge peaje a los delincuentes, es que de una manera u otra permite que los abusos se cometan por hacerse de la vista gorda o en última instancia son ellos mismos los abusadores de estos casos. Por ejemplo, yo estaba hablando ayer de una banda de Villamella que paga. Ustedes creen que no, pero lo pagan, señores, 800,000 pesos para esa gente semanales. No es absolutamente nada. Cuando usted está hablando de gangas organizadas, de bandas organizadas que mueven más de 250 puntos de estupefacientes. Eso es poco que ellos paguen para salirse con la suya al final. Pero en este caso, miren qué pasa. Dictan 20 años de prisión contra policías que le quitaron la vida a un hombre que simplemente no se quiso dejar requisar. El primer tribunal colegiado de Santo Domingo Este dictó 20 años de prisión en contra del sargento Yamil Romero Montero y el cabo Oneidis Manuel Díaz Castillo, acusados de provocarle lamentablemente el deceso a José Antonio Ezequiel Gutiérrez por negarse a que lo requisaran. La sentencia condenatoria impuesta a Romero Montero y a Díaz Castillo ordena que ambos cumplan la pena en el centro correccional CCR Najayo Hombres en la provincia de San Cristóbal. No solamente eso, señores, eso lo vemos bien, pero tenemos que mantenernos vigilantes. Nos tenemos que mantener vigilantes porque lamentablemente la policía sigue actuando como que le da la gana, como que somos hijos de ellos, como que no tenemos derecho. Usted sabe lo que es propinarle detonantes, que no quiero decir la palabra porque no quiero que me censuren el video. Detonantes con lo que usted utiliza para su reglamento, usted siendo la autoridad, simplemente porque una persona no se quiere dejar requisar, porque usted entiende que usted es la autoridad, que usted es un turrillista y usted tiene que hacer lo que le dé la gana. No, señores, estamos viendo en pantalla en estos momentos una trifulca que se armó específicamente con un grupo de ciudadanos en nuestro país, específicamente en Pedernales, porque los policías simplemente llegaron ahí queriendo hacer lo que le da la gana. Señores, contrario a lo que mucha gente cree, yo no soy enemigo de la policía. Yo no estoy en contra de la policía. Yo he dicho reiteradamente que prefiero un policía corrupto que un atracador que me quite la vida. Que por lo menos al policía yo le doy 100, 200, se fue de ahí. Pero no podemos aceptar, señores, que la gente que está llamada a protegernos, no joda. La gente que está llamada a hacer las cosas correctas y a cuidarnos. Porque cuando usted tiene un problema, ¿a quién usted llama? Evidentemente al 911. Se supone que esté la gente que está ahí para cuidarnos a nosotros como ciudadanos. Ah, no, pero ellos se quieren tomar atribuciones de que pueden llegar, dar patadas, dar trompadas y hacer lo que les da la gana. No, señores. No, señores.
La autoridad tiene que comprender que están ahí para servir al ciudadano, no para reprimirlo. Ningún policía, ningún militar, nadie puede llegar a un vehículo suyo sin usted cometer ningún delito, sin usted ser ningún delincuente. A los delincuentes que le entren a patada y a trompa si quieren. Pero la gente decente, solamente porque usted le da la gana de ejercer su autoridad sobre mí, porque usted cree que usted es una gran vaina, porque tiene una placa y una pistola y porta un uniforme. No, señor. Usted es un funcionario público, básicamente. Usted está para servir, ser cortés al ciudadano. Y si usted no tiene la educación y la preparación suficiente para eso, pues deje ese disparate, deje eso. Usted no está calificado para eso, no para que nos maltraten. Vuelvo y repito, no hay un hecho, y corríjame usted en los comentarios si me equivoco, no hay un hecho delincuencial en República Dominicana en donde de una manera u otra no esté involucrada la policía o los militares. Corríjame si me equivoco. Vamos a ver este video, vamos a reaccionar prontamente a este video. Vamos a chequearlo, chequen. Para que te sepa con quién tú hablas. Con un arma. Loco, no. Oye, te tengo mucha. Bien, León, no, está bien. Está bien. Muévete, muévete. Muévete, Palomo. Muévete. Apúntate la goma. Es verdad. Palomo viejo, ahora me voy a plantar. Esa persona, que hasta donde tengo entendido es un policía, hasta donde tenemos entendido la información que me llegó, comete esa acción porque tiene eso en la mano. Yo le aseguro a usted que él sin eso en la mano no se cree tan guapo. Porque ese es el problema de hombre a hombre, de tú a tú. No son tan guapos. Son unos cobardes. Porque una persona que tiene este artefacto en la mano y va y reta a otro hombre, lo hace precisamente porque tiene eso en la mano. Pero sin eso, estuviera en su casa escondido. Porque una persona que no sabe comportarse ni tener postura porque tiene un artefacto de esto, demuestra simplemente lo cobarde que es. Porque se supone que ese tipo de cuestiones son para defenderse en caso de que usted sea agraviado de alguna manera. No para usted tratar de intimidar al otro y que ese más hombre. Ese tipo lo que un cobarde. Ese tipo. Porque yo te puedo apostar a ti que el otro con lo mismo que él tiene, él no le hace ese bulto. Ni lo amenaza que le va a explotar goma ni nada por el estilo. Porque eso es lo que son. No todos, pero una gran parte son unos cobardes. Y lo que me quilla a mí es que el jefe de la policía, Pesqueira, Chu Vázquez, Ten, no se pronuncian. No hablan. Inmediatamente uno dice, no, que este gobierno quieren caerle a uno y decirle que eso no tiene que ver nada con el gobierno. ¿Y quién es el jefe supremo de la policía? Es el presidente. Y cuando la gente quiere comparar, no, que el PLD, señores, pero que el PRM fue seleccionado para que haga las cosas bien. Para que haya un cambio en República Dominicana. Entonces, si todo va a ser lo mismo y se van a estar comparando todo el tiempo con el pasado, ¿cuál es la lógica de volver a elegir al PRM al poder? Y ojo, el PLD no es que hizo un buen trabajo, ¿eh? Perdió precisamente por hacer un disparate. Pero coño, si esta es la opción que nosotros tenemos de hacer las cosas bien y hacen este disparate. Es increíble. Pero voy a dejar que seas tú en la caja de comentarios que me dejes saber a mí si es cierto o no que no hay técnicamente un acto de corrupción en República Dominicana en donde la policía, estos leones como este tipo, no esté involucrado. Porque esos son leones. Son leones afeitados. Pero leones afeitados porque tienen eso en la mano, ¿eh? Porque sin eso no son nadie. No salen a la trompa con nadie. Tú los retas a la trompa ellos sin eso en la mano. Y no se echan para atrás. No pueden. ¡Ay, espérate! ¿Por qué? Porque precisamente la persona que utiliza su autoridad para tratar de intimidar a otro así de esa manera es simplemente eso. Un cobarde. Y te leo en comentarios. Déjame tú saber si estoy equivocado. Recuerden, señores, que si usted tiene alguna denuncia, me la puede enviar a través de mis redes sociales, a johnlevy.com, y me la puede enviar a mi página, a mi número telefónico que está abajo. Usted puede agregarse al grupo, de ahí busca mi número de teléfono, me lo envía, y yo estaré más que contento de responder y dar a conocer todas sus denuncias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Recuerde visitar johnlevy.com, johnlevy.com, las noticias como son. Un abrazo grande y hasta pronto.